Hey. Nun hey, Amud Alef arriba. Ok, volvamos a repasar desde la tercera línea, desde arriba. ¿Estamos? Llama Rabbi Yitzhak. Tercera línea desde arriba de la Gemara. Nun hey, Amud Alef. Tres cosas en el Shamaim le hacen recordar a la persona sus pecados. Es decir, le abren el file, ¿sí?, de los pecados. ¿Cuáles son? Velo en Kirnatui, de ahí un tefilao, Maserdin al Javerosh, la Shamaim. La persona que pasa por una pared que está por caerse, entonces se salvó de un milagro. La otra es. Y un tefilá, que era una persona que reza y está seguro que Hashem no va a contestar a sus rezos, ¿okay? Y la tercera es un moser din al javero la shamaim, la persona que da, que dice que Hashem te castigue, ¿okay? Esta llamará alokasha, la diferencia obviamente entre rezar largo y no, que es bueno, y rezar largo que es malo, es cuando una persona reza largo con kavaná. O una persona reza largo, ¿sí?, pensando de que Hashem le va a contestar, porque seguro que tanto recé que deje a vivir. ¿Cómo debe rezar entonces? De Mapish Berrahamé, que tiene que constantemente mencionar Rahamí, misericordia de Hashem. Es decir, yo mismo no me merezco absolutamente nada. Nada de boreola, solamente Gesed. Entonces ahí, cuando él alarga eso es bueno. Y se llamará de Amarija Shurjano. Aprendimos que había otra cosa que también alarga los días de la persona, que es la persona que come su seudá, ¿sí?, de manera amplia, larga. Se demora en el comer. Se llamará, ¿por qué? Se llamará Dirima Atia Anya Villaible. Porque de repente él está esperando que venga gente pobre, le toque la puerta, y al tocarle la puerta, él va a poder darse de acá. Okay. Okay. Sigue la llamada. דכתיב, כמו ניסה פסוק, המזבח את שלוש עמוד גבוה, וכתיב ודבר אל העזה שולחן שלפני השם, פתח במזבח וסיים בשולחן, איזה פסוק הם פסוק על הפלאבר המזבח, התאמינו כל השולחן, כי תנה כבר אל בית המקדש, הביאה אל מזבח, כרה ללטר, הביאה שולחן, כרה לשולחן, כרה לשולחן, הרה למסע עוד לצפוניה, לא זו ספנס. Okay, entonces, ¿por qué la Torah me tuvo que decir también en mis viajes, también en el Shulchan? Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar de Amre Tarvayu. Cuando el Bet HaMikdash estaba existente, Mizbeach mechaper al Israel. El Mizbeach perdonaba al pueblo judío. Ahora ¿qué? Que no tenemos más Bet HaMikdash. Shulchanó shel Adam mechaper alav. La mesa de la persona cuando él come trae capará. ¿Por qué? ¿Por qué la mesa trae capará? Cuando tú invitas a gente pobre y le das de comer, invitas a gente que no tiene donde comer y los traes a tu mesa, eso es lo que te trae la capará a ti por tus pecados. Y no solamente eso, sino que te alarga los días. Dice la llamará. Tercer caso, ¿cuál era, Mike? Llama Anich Bebeta Kise. La persona que se demora cuando va al baño. Dice la llamará, ¿Maliutau? ¿Acaso eso es bueno? Vea, Tania. Miren adentro, hay 10 cosas que traen la persona que tenga hemorroides. Una de ellas, ojela lecanim, una persona que toma, que come hojas de ¿cómo lo dijo? De caña. Vealekfanim, hojas de farra. Ok, velulavekfanim, ¿cómo lo traduce? ¿Otra vez? Cercillos de vides. Ok, humorigay behema. O gente come ciertos pedazos de carne que son ásperas. Todo eso. De shidro sheldag. O la persona que se come la columna vertebral del pescado. Vedag maliach. O una persona que come pescado muy salado, que no está cocinado, ya no me gusta el colzorco. De ayote shimre yain, o la persona que come la borra, se toma la borra del vino. Okay. De amekaneach besid, la persona que se limpia, okay, cuando va al baño, ¿no? Con sid, ¿cómo se dice sid? Con cal o con pedazos de arcilla. De amekaneach bitzror, o la persona que se limpia con
piedritas, que una que otra persona ya se limpió en ella. Okay, todo eso trae hemorroides. La última opción es la persona que se demora mucho y está más de lo necesario en el baño. Entonces dice la llamada, ¿cómo tú me puedes decir que eso alarga la vida de la persona si acá en la braita me dice que le trae hemorroides? Se la llamada, ¿ah? No, esa es la pregunta, esa es la contradicción. Por un lado me dices que alarga la vida, por otro lado me dices que es algo malo. Entonces la llamada lo calla. Ademarich vetale, ademarich velotale. La diferencia es si él está sentado, ¿ok? O si él está solamente reclinado, por decir así, ¿no? Arrodillado. Si él está simplemente arrodillado, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos Baruch Hashem baños normales. Antes no era así, antes había... Arrodillado se arrodilla. Agachado. Bueno, pues... No, brother, agachado es imposible. Bueno. Arrodillado es imposible. Agachado. Pero una persona que se agacha para hacer sus necesidades, eso le trae hemorroides. Pero si se sienta, no pasa nada, al contrario. Están diciendo que es bueno que te quedes en el baño. Ok, lo explicamos ayer, que el tema de sentarse y quedarse mucho tiempo quiere decir de limpiarse bien. Estar mucho tiempo limpiándose. Ser 100% limpio. Ok. Dice la llamada, vamos, seguimos. Quizá de hambre la... De hambre le hay matronita, como le dijo esa señora, sí. Le rabí Udá Barilae, paneja domim, le megalé hazirim, o le malvé berribit. Le dijo esa señora, le dijo a rabí Udá Barilae, tú tienes una cara de una persona que hace crecer a cerdos y que presta con interés. Dice, ¿por qué le dijo eso? Lo mató, ¿por qué le dijo eso? Dice, porque esas dos personas son gente que gana dinero fácil. Porque hay gente que da préstamos con interés, gana dinero fácil. También la persona que tiene cerdos no tiene que darle mucho de comer. Poco gasto y mucha ganancia. Okay, como hoy Bar Minan, ¿sí? Entonces le dice, tienes cara de relajado, ¿sí? Cara de... Tranquilo. Okay. Amarle. Gemanuta. Bemunati, por lo prometo. Le didi tarvayu asrinan. Para mí esas dos cosas están prohibidas. Ah, me vas a preguntar entonces por qué tengo esa cara. Ela esrin bearba beta kise. Hay 24 baños entre mi casa y el beta midrash. De Giazlina Badikna Nashay Bekuleu. Cuando yo voy a ver mi drash, paro en cada uno y me chequeo, me limpio bien para estar seguro que dentro de mi drash limpio. Correcto, para estar limpio. ¿Ok? Entonces, eso solamente para que entendamos el concepto que la persona cuando se limpia. Se... Tres cosas cortan la vida de la persona, Hadve Shalom. ¿Cuáles son? Una persona que le dice, Mejavo, lee la Torah, y no lee. ¿Y si no sabe? Acá estamos hablando de una persona que sabe y que no lo lee por, en Argentina se dice por canchero. Por pecho frío. Ya, mi rey, no, eso no es para mí. Yo no leo menos que 100 personas en la sinagoga. ¿Ok? Entonces dice, la persona, por sobrado, muy bien. Veno kore kosher berajá. Veno kore, perdón. Otro, kosher berajá le varej. Veno me varej. O le dan el cabo de hacer zimun. Y él dice, no. De amaniga tzmo berrabbanut. Y la persona que camina y se hace el hashuf, se hace el importante, o por plata, o por jojma, entra y quiere que todo el mundo se levante por él. Sube a Sefer Torah y que todo el mundo hazaku baruch. Tenga cuidado. ¿Qué otras veces? Para que sea Hassan. Acá no estamos hablando de Hassan. No. Lee la Torah y estamos hablando de Zimun. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo. Otra vez, estamos hablando que una persona sabe decirlo, sabe hacerlo y simplemente no lo quiere hacer por creído. No. Si lo haces por cabod,
Está prohibido. Bien, thank you. Dice la Gemara, seguimos. Seguimos. Entonces, esas tres cosas le acortan la vida a la persona. Dice la Gemara, ואמר רבי יהודה, אמר רב, שלושה צריכים רחמים. Tres personas necesitan constantemente misericordia de Hashem. Okay. Y no están de acuerdo, no dependen de nadie, aparte de la misericordia de Hashem. ¿Quiénes son? Melech Tov, Shana Tova, Vehalom Tov. Okay. Un buen rey, un buen año y un buen sueño. Dice la Gemara Melech Tov Dichtiv, un buen rey, ¿de dónde se aprende? Del pasuk donde está escrito Dichtiv, Pargemaim Lev Melech Biyad Hashem. El corazón del rey está en las manos de Boreolam. Shana Tova, el buen año, ¿de dónde se aprende Dichtiv? Tamid Aine Hashem Elokeja Ba Mereshit Hashana Ve'ad Acharit Shana. Desde el principio del año hasta el final del año, Hashem ya establece exactamente lo que te va a pasar. Halom Tov, ¿de dónde dice que también un buen sueño necesita misericordia? Dichtiv, Vatehalemeni, Ve'ahayeni. Sí, soñaré y tú, Hashem, me darás vida. Dice la Amada Rabbi Yohanan Shalosh Devarim Machriz Aleem Akadosh Baruj Hu Be'atzmo. Hay tres cosas que Hashem mismo, que Hashem mismo las anuncia. Es decir, generalmente Hashem, ¿sí?, lo hace a través de mensajeros, ángeles. Tiene todo tipo de mensajeros que él va mandando. Pero hay tres cosas que solamente Hashem lo hace. ¿Cuáles son? Número uno, presta atención. Ra'av, hambruna. Número dos, vesoba. ¿Cómo se dice soba? Soba es llenarse, satisfecho. Uparnastov. Parnasov quiere decir un buen líder, Donald Trump, okay, un buen líder. Eso Akadosh Baruj Hu mismo, él mismo lo anuncia. Si va a haber hambruna, o si va a haber satisfacción, Parnasá, o si va a haber un buen líder, Ojat Shalom. Dice la Gemara, Rab, ¿de dónde se aprende que la hambruna Hashem lo anuncia? Como dice el pasuk, Hikara Hashem la Rab. Vejule, Hashem llamó a la hambruna. Soba, ¿de dónde se aprende? Ve cada tierra de Ganvir Betioto. Llamaré a la abundancia y lo traeré. Parnastov, un buen líder, Dichtiv, Vedaber Hashem el Moshe Lemor. Re'e Karati Beshem Bezalel. Mira que yo estoy llamando ahora a Bezalel de ser el encargado de la construcción del Mishkan. Ama Rabbi Yitzhak, en Ma'amidim Parnasara Tzibur Elaim Kenenim Lachim Batzibur. Está prohibido tener a un encargado, ¿sí?, de la comunidad si no se le pide el permiso a la comunidad. Ya ni, tiene que ser democrático. No puede ser acá ¿sí?, obligar a alguien que esté por encima del Tzibushen Emar. Rebucará Hashem Beshem Betzalel. Moshe Rabbeinu, después de que Hashem le dijo a él, quiero que Bezalel sea el líder, fue Moshe y le contó a todo el pueblo judío, Hashem está eligiendo a Bezalel. Y si el pueblo no lo hubiera aceptado, no hubiera sido nada. Se debe llamarlo a Kadosh Baruj Hu, Moshe, Moshe. ¿Alguna aleja Bezalel? Moshe, ¿aceptas que Bezalel sea el encargado del Mishkan? Amano Ribonoshe no la mi lefaneja, algún lefanei lo conseguen. Si para ti es correcto, para mí, ¿cuánto y más? Amarlo a Fepigen, igual, quiero que tú me digas lo que tú opinas. Lejemor la en, ve y dile al pueblo judío. Halach de Amar la emne Israel, fue Moshe y les preguntó: ¿alguna alejen Bezalel? ¿Bezalel les parece buen líder para construir el Mishkan? Amrulo im nifnea kadosh baruchu, un lefaneja u agun. Si ante Hashem y ante tus ojos es buena persona, lefanenu lo kol shechen, es decir, en dos palabras lo aceptaron. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amar Rabbi Yonatan. Bezalel, ¿por qué se llamaba Bezalel? Hashem chochmaton ikra. ¿Sí? Por su sabiduría. Cuando Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, ve y dile a Bezalel que se encargue de la construcción de todo, alach Moshe ve'afach, Moshe cambió ve'amar ase Aarón ve'kelim u'mishkan. Otra vez, ¿cómo le dijo Hashem a Moshe? Hashem a Moshe le dijo, dile a Bezalel que me construya el Mishkan era el tabernáculo, okay, el Aarón. No, Mishkan es tabernáculo, sí. El Aarón, ¿qué es el Aarón? El Aarón a Kodesh, ¿ok? Y Kelim, ¿qué son Kelim, Mike? Los utensilios. ¿Qué dijo, qué hizo Moshe? Cambió el orden.
Y le dijo a Bezalel, construye por favor el Aarón, los utensilios y el Mishkan. Okay. Dice Gemara, amarlo Moshe Rabbenu. Amarlo, le dijo Bezalel a Moshe, Moshe Rabbenu. Minagoshe lola, madame boné baid, bajakaj machlinse tojo kelim. Una persona que cuando construye la casa, primero la construye y después mete sus utensilios. La tal manera, seri Aarón de kelim un Mishkan. Sí, tú me dices el orden al contrario. Kelim shanio se lejanach nisam. ¿Dónde voy a meter los utensilios que estoy haciendo? Shema kajamal jakados baruchu hace mishkan aron de kelim. De repente puede ser que Hashem te dijo lo contrario. Contesta de Mará, amarlo. Moshe le contestó. Shema betzel el haita viadata. De repente tú estás bajo la presencia de Hashem. Por eso se llama betzel el. Betzel. ¿Qué es el? Sombra, muy bien. Él es el nombre de Hashem. Betzel el, por eso se llama Betzalel. Betzel el, Haita Veyadata. Tú sabes muy bien lo que Akadosh Baruj Hu en verdad ordenó. Amar Rabbi Uda, Amar Rab. Yo de allá Betzalel es Aref Otioche Nivre Ubahen. Betzalel sabía usar las letras que Akadosh Baruj Hu usó al crear el Shamayim Vaaretz. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda construir el Mishkan y las demás cosas. Ktivaja, ¿de dónde se sabe eso? En un pasú que está escrito, en un pasú con respecto a Bezalel está escrito que Hashem lo llenó Ruach Elohim. ¿Qué es Ruach Elohim? Ok, un tipo de aire de Hashem, Bechokhmah, con sabiduría, Bitzuna, Bedat. Ktivaja, también está escrito con respecto a la creación del mundo. Sí, dice el rey Shlomo, Hashem bechokhmah yasad aretz, con el shamay mitvuna, Hashem usó la chokhmah para crear la tierra y el cielo. Uktiv bedaato tehomot nivkehu. Es decir, que con chokhmah, con tvuna y con daat, Hashem creó el mundo y también Bezalel tenía esas tres componentes. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan en Akadosh Baruj Hu no tiene chokhmah, Hashem no le da sabiduría únicamente a la persona, era el Mishiyesh bo chokhmah. Solamente la persona que ya tiene Jochma. Sheneimar Yahev Jochmet al Hakamin. Umenadeaele Yadeae Bina. Si Hashem dará Jochma a los Jajamim. Y Dat a la gente que tiene Bina. Dice Neymar otra prueba. Shamar Aftachrifa Bar Marava. Veamre Kamet Rabbi Abau. Le contó esa enseñanza a Rabbi Abau. Amalel le dijo a Rabbi Abau. Atun Meata Matinitula. Anan Meata Matinitula. Yo tengo otro pasuk que refuerza esta idea. Dichtiv Ubelev. Kol Jajam Lev, Nandati Jochma, y al corazón de cada Jajam Lev, daré sabiduría. By the way, no estamos hablando acá de IQ. Estamos hablando de Jochmat Lev. ¿Dónde está la Jochma? La cabeza, ¿qué es Jochmat Lev? Jochmat Lev quiere decir que la persona tenga la capacidad de pensar más allá de las cosas lógicas. Es decir, hay lógica. Y hay por encima de la lógica, los sentimientos también, qué es lo que él necesita y qué es lo que el otro necesita. Eso se llama Jochmat Lev. Y solamente la persona que demuestra que le importa de los demás, ahí es donde Hashem le da Jochmat para que pueda guiarlos como corresponde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Por eso dije que no es Jochmat de IQ. El IQ Hashem te lo da cuando naces. Jochma, que estamos hablando acá, es algo que lo adquieres. ¿Qué es eso? Muy bien. Esa era la semana. Perfecto. Hazak Baruch. Esos son Jochmat Lev. Amar Afgiza. Kol Halom Velo Tevat. Cada sueño. Y no un sueño de ayuno. Sino que él se ve en el sueño que él está en ayunas. Es una persona que sueña que él está ahora ayunando. ¿Ok? De amar. Entonces dice Rav Gizda, también sobre eso hay que pedir rajamim, hay que pedir misericordia. De amar Rav Gizda, Gelma de Lomi Pashar, un sueño que él no encuentra la solución. Kigerta de Lomi Karia, es como una carta que él no la puede leer. ¿Sí? ¿Estamos o no? Amar Rav Gizda, otra enseñanza. Colján me trataba, me caima culé. Todo buen sueño que la persona tiene. Perdón. Lo gel mataba, me caima culé.
No un buen sueño se cumple al 100%. Velojel mambisha me cae en culé. Y no un mal sueño se cumple al 100%. Ve a Marafgiza. Gel mambisha adif me gel mataba. Preferible tener un mal sueño que un buen sueño. ¿Por qué? Porque el mal sueño lo despierta la persona a hacer teshuva. Ve a Marafgiza. Gel mambisha atzibuta mistaye. Un mal sueño, ¿sí? Es suficiente con el sufrimiento que le trae. ¿Ok? Para. Un segundo. Para que Hashem le perdone la consecuencia que él se merece. Es decir, a veces Akadosh Baruj Hu tiene. Esa persona pecó mucho y Hashem le quiere dar un castigo. Pero tiene misericordia con respecto al castigo. Entonces, ¿qué hace Hashem? Le mete un mal sueño. Le mete el mal sueño en la cabeza. Y ahí la persona se levanta y está todo preocupado. Y con Tzar, ese sufrimiento que tiene, les trae capará, ¿sí?, sobre los pecados que hizo. ¿Ok? Hal mataba, hal de mistaye. Y la alegría que un buen sueño le trae a la persona, eso también trae su consecuencia. Es decir, que a veces Akadosh Baruj Hu quiere pagarle a una persona y le quiere dar algo bueno, ¿sí? ¿Qué hace Hashem? Le da a él un buen sueño y se la ganó en el sueño. Y se llamará Amar Rav Yosef. Otro tema con respecto a sueños. Gel matada filu le didi, un buen sueño incluso para mí, que yo soy. Rav Yosef era ciego. Rav Yosef no podía ver. Okay, y a la Yosef, una persona ciega, no disfruta de este mundo. Dice la Gemara, gel mataba firule didi, bedijute mefak jalei. A mí me trae alegría. Es decir, que ya con un poquito de alegría que me trae el sueño, yo ya recibí el pago del sueño. Es decir, a veces una persona puede tener un buen sueño, que eso puede ser que se refiera a algo bueno que le pueda llegar. ¿Okay? Pero ya empiezas a recibir el pago del buen sueño con la alegría que tuviste. ¿Okay? Dice la Gemara. La Gemara Fijizá. Gemma Bisha Kashem Inagda. Un mal sueño es malo como si fueran golpes al cuerpo de la persona. No, incluso más. Kashem Inagda. Es como cualquier sufrimiento que la persona pasa, Shenemar, de Elohim Asashir, Umile Fanab, Akadosh Baruj Hu hizo que la gente tenga temor de Hashem. Amar Rabbi Bar Bajana, Amar Rabbi Yohanan, Zehalom Ra. Cuando la persona tiene temor a Hashem, cuando no mal sueño. Dice Amar Anabi Asherito Bajalom. Cuando una persona tiene un mal sueño, ya empieza a temerle a Hashem. Ok, dice Amar Anabi Asherito Halom. El pasuk dice en Ermía, el profeta que soñé sobre él, o que soñó el sueño, y esa per halom, que lo cuente, va a ser de varito, y el profeta que hablará la verdad, y el taber de varí, okay, que cuente la profecía, y el taber de divrei emet, mal teven et abar neum Hashem, ok. Explica la Gemara a qué se refiere ese pasuk. Bar veteven etzer halom. ¿Cómo se dice bar en español? Es paja. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver la paja que Hashem está comparando la paja a la profecía del sueño? Ejimayinian bar veteven etzer halom. El amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, que Shem Shi Efshar la barbe lo te ven, al igual que no puede crecer paja sin. Ayúdame acá, ¿cómo se dice te ven en español? Ah, es cereal quizás. No puede crecer el cereal sin tener la paja. Kaji Efshar le jalón velo de Barim Betenim. Al igual, un sueño no puede mantenerse sin que haya cosas que son mundanas en el sueño. Ejemplo, una persona sueña algo. Pero en el sueño tienes 20.000 otros pensamientos de que se mezclan y todo. ¿Ok? Una revoltina. Pero al fin y al cabo soñaste sobre una cierta cosa. Dice, la revoltina no quiere decir que el sueño es en vano. No existe un sueño que una persona sueñe que no tenga revoltina. ¿Ok? Tampoco existe una persona no sueña, ¿no? Se acuerda. Hay gente que no se acuerda. Claro. Dice la Gemara, Ama Rabbi Berajia, Jalom.
Lo mismo dijo Rabí Berajía, un sueño, a pesar que parte de ello se cumple, todo el sueño no se cumple. Mina Alan, ¿de dónde se aprende? De Yosef HaTzadik. Dichtiv, vine, Hashemesh ve'ayareach, ve'achad asar kohavim mishtachavim li. Yosef soñó que el sol y la luna y las estrellas se le arrodillaban. ¿Quién era el sol? El papá. ¿Quién era la luna? La mamá. Y las estrellas, los hermanos. Dice la hermana, ¿acaso la luna existía? ¿Acaso la mamá de Yosef estaba viva cuando pasó eso? Ay, Shata y Melo Abad. En esa hora la mamá ni siquiera vivió. De acá se aprende que cualquier sueño siempre tiene cosas mundanas, que son tonterías. Ama Rav Levi, Leolam. Y Zapea Adam el Jalom Top. Siempre la persona tiene que esperar que le tenga un buen sueño. Adestrim Mushtaim Shana. Hasta. Incluso 22 años, esperar que ojalá que tenga un buen sueño. Mira, ¿de dónde se prende? Mi Yosef. Yosef esperó 22 años hasta que tuvo el sueño. Dichtiv, Ele Toledot Yaakov. Yosef ben Sheva Estreshana. Yosef tenía 17 años cuando lo vendieron a Egipto. Uchtiv, Ve Yosef ben Shloshim Shana Beondolifne Paró. Yosef tuvo 30 años cuando se paró ante Paró. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces un buen sueño que una persona soñó, te ganaste, soñaste que ganaste la lotería, por ejemplo. Okay. Puedes esperar al sueño hasta 22 años. Ah, ni ten paciencia. ¿Ok? Y se le llamará. No, sigue soñando, claro. No había soñado los 22 y los 30. El sueño, el primer sueño de Yosef. ¿Cuál era el primer sueño? El primer sueño de Yosef era que todo el mundo se le arrodillaba, que era el sueño que él iba a ser rey y todo el mundo, y así pasó. A la edad de 30. Entonces calcula, de 17 a 30. 22. Cuando él tenía 17 años, se lo soñó. Y ahí fue donde todo el mundo se molestó con él y lo vendieron. Y lo vendieron, y hasta que no cumplió 30, no fue rey. Quiere decir que pasaron 20. Ok, entonces se llamará. 23. Va. Un segundito. Dice la llamará. No terminamos, es que no terminamos. Un segundo. Leo Lam, Mizapé Adam el Jalom, Tob, Adestrim, Ushtaim Shana, Minalan, Mi Yosef, Dichtiv, El Toledo de Jacob Yosef Ben Shvaez Reshana, Uktiv Yosef Ben Shoshim Shana, Me Ondo Nifne Paró. Okay, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto pasó? Mi Shavser Atlatin Kamave, de 17 a 30, ¿cuánto hay? 13, perdón. Tlatzare. Veshav de Sabah, más 7 años de abundancia. Vetarte de Jafna, y 2 años de hambruna. A Esrimushtaim, en total, ¿cuánto hay? 22. Es decir, que solamente después de 22, ahí se cumplió que vino el sueño. ¿Quién vino? Vinieron los hermanos y vino Jacob. Y al final de todos esos años, ahí se cumplió el sueño de Yosef. Dice Amara, Amarabuna, le Adam Tov en Marín lo Halom Tov. A una buena persona, Hashem no le muestra un buen sueño. Ula Adam Ra en Marín lo Halom Ra. Y a una mala persona no le muestran un mal sueño. Es decir, a una buena persona que es un tzadik, no le muestra un buen sueño. ¿Por qué no? Porque a veces, a través del Jalom Ra, hacen que esa persona se haga mejor todavía. Entonces puede ser que le den un mal sueño para que él haga teshuva y para que él se acerque más a Hashem y tenga caparat abonot. Lo que no es con un rasha. A un rasha no le muestran malos sueños. Tiene todo tranquilo, toda belleza. Tania Namiaje, así también se ha escrito en la Braitá. Koshe notav shel David, todos los años de David, Melech. Lo ra'a halom tov. Nunca vio un buen sueño. Dejó notav shel Ahitofel. Y todos los años de Ahitofel, Ahitofel era malo. Sí, lo ra'a halom ra. No vio un mal sueño. Pregúntale a Emara, ¿cómo me dices algo así si está escrito en el Pasuk? De Aktiv, lo te une lejara. ואמר רב חיזה, אמר רבי ירמיה ברבא, שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים. כמו תו מדיסס, כמו פרסונה צדיק, השם לא לאה, בואנו סוויניוס. Si está escrito que Hashem para proteger al tzadik, está escrito, lo te une lejara,
Quiere decir, no tendrás ningún tipo de sueños malos que te asusten ni pensamientos malos. Venégalo y crabe a oleja, quiere decir, que cuando tú vuelves del camino, volviste de viaje, no encontrarás a tu esposa, ¿sí? Esa fecnidad, de repente es unidad, de repente no, no. Sí, cuando vuelves del camino, lo tengas tranquilo. Ella, entonces, ¿qué ves de acá? Roger, ¿qué ves de acá? Que tener malos sueños no es algo bueno, incluso para el tzadik. Se llamará Ella, y ulo hazele, ajrine hazule. Es cierto, él mismo no va a tener malos sueños, para que no se asuste. Ajrine hazule, otros van a tener mal sueño sobre él. Y ellos van a ir a donde él, le van a decir, oye, wow, lo que soñé sobre ti. Soñé que te caía un cohete encima, ¿sí? Entonces, cuando otras personas le cuentan a él, él se va a poner angustiado y va a hacer teshuva. Y eso va a ser algo bueno. Y se le llamará, vejirojaza y umaliutau. ¿Qué? Porque él no lo vio. ¿Es algo bueno? Vea, marrafzeira, kol halan shivay amin belo halom nikra ra. Todo aquel que duerme y no sueña nada durante 7 días es una mala señal. Sheneemar, vesavea y alin valipaket ra. O sea, que no sueña. Alti crees sabea, el asheva. No, 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 yo sé, pero aquí está diciendo que no soñaste, no que no te acordaste de tu sueño. Que no soñaste, que no soñaste. Él dice en la Gemara, Ajikamar, de Haza, Veloyada, May Haza. Acá estamos hablando de una persona que soñó. Ese tzadik sueña. ¿Ok? Sueña. Pero él ni siquiera sabe el significado del sueño. Y de repente otros sueñan sobre él. Y esas otras personas sí saben el significado del sueño y le van contando para que haga teshuva. Dice la Gemara, Amar Rabuna, vamos a pegar más duro. Amar Rabuna, Bar Ami, Amar Rav Pedat, Amar Rabbi Yohanan, Arroé Halom Venashó Aguma, una persona que ve un sueño. ¿Y qué le pasa, Mike? ¿Qué le pasa a esa persona que ve un sueño malo? Y él está preocupado. Y el Ej Bifterón, un Bifterón, Shelosha, tuviste un mal sueño, Haz de Shalom, ve al frente de 3 personas, que te lo interpreten para bien. Ifterenu, ¿cómo que te lo interpreten? Vea, Marabjizá, Halman de lo mi Pashar, que Igarta de lo mi Caria. Si lo van a interpretar, estás limitando el sueño. Porque ¿qué aprendimos? Que una persona que no interpreta el sueño, si es como una carta que no se lee, entonces a veces es mejor no interpretar. Dice, Emara, Ela Ema y Etivenu, Bifne Shelosha. Que vaya que se lo interpreten para bien. ¿Ok? Light Lata, sí, hay mucha gente en donde va, que va a su amigo y le cuenta, oye, mira lo que yo soñé. Y el otro, en vez de interpretarlo para bien, le dice, wow por ti. Grave. Sí, dice, no, ese está mal. Seguimos, dice la Gemara. Light Lata, que traiga 3 personas, Veleima Leú, y que ellos le digan, Germata Bajazae, perdón, él le diga, vi un buen sueño. Y que ellos contesten, Tabahu betabaleve, es un buen sueño y bien será. Rahamaná le llame el etab, que Hashem te lo cumpla para bien. Lleva zimnin nixeru alach min shamayat de leave tabah. 7 veces que en el shamay te pongan una buena que será. Así de alegría, veye, betaba, y que así tengas bien. By the way, este párrafo que acabo de leer es el párrafo que tenemos en el nusaj de Atabat Halom. Tú abres el sidur, eso es lo que se dice. El que tuvo el sueño dice, por favor, tuvo un buen sueño, y ellos contestan, buen sueño tuviste y buen sueño será. Sí, 7 veces que acabó el juego. Perfecto. Eso es cuando tienes duda, cuando no sabes si el sueño es bueno o malo. Si es un mal sueño, okay, hay que hacer a Tabat Halom, lo que dijimos ahora, 3 personas. Y se llamará Velemru, Shalosh Afujot, Meshalosh Penduyot, Meshalosh Shelemot. Y después de eso, que digan en silencio. Ah, perdón. Después de eso, que digan 3 pesukim que se refiere a cambiar de malo a bueno. Y 3 pesukim, sí, que sacan de
apuro a salvación. Y tres pesukim que tratan del shalom. Se llamará shalom shafujot. ¿Cuáles son esos los pesukim que hay que mencionar? Se llamará así. Shalom shafujot, los tres sueños que van a cambiar de malo a bueno son los siguientes. Afakta misvedine maholi. Pitakta seki. Eso es el primer paso. Segundo, asismach betula bemachol u bachurim uskenim yachdav veafachti evlam lesazón, y cambiaré su tristeza a alegría. ולא אהבה, את הסל פסוק, ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך, אין זה פסוק, השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, השם גם ירה, למה ניסיון על ניסיון. אין סון לוסטר פרימרו פסוקים, דל קמיו. Después, los otros son el pesukim de salvación, son los siguientes. Pede beshalom nafshi mikerev li, mikrav li. Es el primer pasuk. Ufduya Hashem yishuvun uba'u betzion rina. Segundo pasuk. Tercer pasuk. Vayom en Ame Shaul, hayonatan yamut asher asah yeshua. Se dice a Gedolá azot de Israel. Halila vayivdu Ame Yonatan. Entonces, ¿qué ves? Tres pesukim que se trata de redimir a una persona en el momento de apuro. Y los últimos tres pesukim de Shalom, dichtiv, ¿cuáles son? Son Borei Niv Sefataim Shalom Shalom La Rajok Ver Akarov Amar Hashem Urfatim. Segundo pasuk, Verruach Lavsha Et Amasai. ¿Qué dice el pasuk? Sí, al final Shalom Shalom Lecha Ve Shalom Leozrecha. Y tercer pasuk, Vamartem Kol Lechai Veata Shalom Uvetcha Shalom. Sí, que ahí también mencionamos el tema de Shalom. Muy bien. Esa es la Emaru Marzutra Veravashi Abu Yad Veadadade. Esos tres rabanim están sentados juntos. Amre Kolhad Vehad Minan. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros, Leva Mita de los Shmiale el Javre, que traiga un Haidush. ¿Qué pasó? Pata Had Minayu. Uno empezó y dijo: Haiman de Hazza Gelma Veloyada Mai Hazza. Una persona que soñó año y algo y no sabe qué soñó, si es bueno o malo. Le Kum Kame Kahane. Que vaya frente de Birkat Kohanim. Vidan de paz y edayu en el momento que hacen la verja. De la imagen que diga así: Ribono shel olam, ani shelcha vechalomotei shelcha, Hashem, yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Halom halamti, tuve un sueño venido de ama o no sé si es bueno o malo. Meshe halamti ani leatzmi, meshe halmu alai haveray, sea que yo soñé sobre mí mismo, sea que otros soñaron sobre mí. O meshe halamti alajerim, o que yo haya soñado sobre otros. אני לעצמי ובין שחלמו לי חבריי ובין שחלמתי לאחרים אם טובים הם סיסון בואנוס חזקים ואמצם כחלומותיו של יוסף קוב ללוס כמו לסוי הזה יוסף אם צריכים רפואה איסי נסידן קורסיון רפאים כמי מרה על ידי משה רבנו סיכו ללוס כמו לסאווה זה מרה que fueron dadas a través de Moshe Rabenu. Uge Miriam Mitzadeta, y como curase a Miriam, Uge Hizkiyahu Mejolio, al igual que Hizkiyahu, Uge Mi Yerijo al Idelisha, y como las aguas de Yerijo que curaron al general, a través de Elisha Nabi, Uge Shun Shafakta Kilelad Bilam Arashan Ibraha, y al igual que tú cambiaste la maldición de Bilam a Beraha, Kaj, Ken, Afoj Kol Halomotay Alay Letová. Así cambias también mis sueños para bien. Umesayem behad kane. Y tiene que terminar junto con el final de la berajá de los Kohanim. De ane tzibur amén. Para que todo el tzibur conteste amén a lo de los Kohanim y también a la tefilá de esta persona. Dilo, y si no lo puede hacer, o mejor dicho, si no lo logra terminar hasta que los Kohanim terminen la berajá, le magi que diga lo siguiente. Adir bamarom. אדיר במרום וסרפי על השם שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום תו ארז סר דה פס ושמך שלום מתונום לזה פס יהי רצון מפניך שתשים עלינו שלום Eso es. Cuando hay sueño malo, puedes hacer esto. Pero aparte de esto, atabas jalón con tres personas. Bien, la Gemara habla de duda. Esa es la Gemara. Ok, eso era uno de los rabinos trajo ese hidush. El segundo que dijo, Pataj idach ve'amar, Haiman de Ay le mata. Una persona que entró en una ciudad, Vedajil me'ayna bisha. Y tiene miedo de Ay nara. ¿Por qué?
Esa persona tiene Baruch Hashem plata, se ve bien o lo que sea. Limco se cafa de yada de Diminé, yada de Smale. Que agarre ¿cómo se llama ese dedo? El pulgar de la mano derecha y lo coloque dentro de la mano izquierda. ¿Ok? Usakfa de yada de Smale, yada de Diminé. Y lo mismo con el pulgar del izquierdo y lo meta dentro de la mano. Vele Magi, que diga así. Ana, yo, Ploni Bar Ploni. Fulanito, hijo de Menganito. Mis alas de Yosef Catena. Soy de la descendencia de Yosef. De los Shaltabe Aina Bisha, que no recayó sobre él mal de ojo. Shenemar. Menporat Yosef, menporat Lea Ain. ¿Ok? Y así se protege. Alticre Ale Ain. No digas Ale Ain. Es la Ole Ain, que van por encima del ojo. Rabiosi, Berrabijanina Amar. Meaja. De acá se aprende. Veidgularov. Bekere Baretz. ¿Qué es Vidgularov Bekere Baretz? Será producido su descendencia como los peces. ¿Qué tienen los peces? Al igual que los peces son la criatura que más hay. ¿Por qué hay más peces? Dice porque los peces están under the water, under the sea, y no hay mal de ojo. En Ain Ra Sholetet Baem. Abzaroshel Yosef. En Ain Ra Sholetet Baem. Lo mismo la descendencia de Yosef. Y si él mismo tiene. ¿Escuchas? Si él mismo tiene. Si él mismo tiene miedo de su propio mal de ojo. Hay algo que se llama su propio mal de ojo. Ajá. ¿Escuchaste o no, Ari? Hay gente que tiene su propio mal de ojo. Ese, qué bien que la pego, cada vez la pego bien. Dice, te estás echando mal de ojo. Dice, Lechze atarfa dinehire bismala. Y abit, ¿qué quiere decir? La pared de su nariz. De su nariz, ahí. ¿Para qué? Para sacarse su propio eso. ¿Ok? Eso es. Ok, la segunda enseñanza del segundo rabino. Dice la Gemara, el tercer rabino trajo un tercer hidush. ¿Cuál es el tercer hidush? Patah idak ve'amar, Haiman de Halish, una persona que Bar Minan está enferma. Yoma kama, en el primer día, lo legal, que no cuente a nadie. Queje de lo litra mazale, para que no, sí, que el mazal de él no se lo empeore. Mijar ve'elach, después del primer día, legal, puede decirlo. Que ha de Rabba, tal como Rabba nos enseñó, que a Bajalish, cuando una persona se enferma, Yoma Kama lo megale, cuando él se enfermaba, el primer día no lo contaba. Mikaneba, él jamás le llamé, de acá en adelante le decía a su shamash, a la persona que lo ayudaba, Puk Ajres, ve afuera y pide que digan en Refuah Shema por mí. Rabba Halash, una vez Rabba se enfermó, mande Rahimli. Él decía así, ok, el que me ama, li vaya la rahame, que pida por mí. Un maldesan elí, y el que me odia, le hajed elí, que se ponga contento. Uchtiv, como está escrito, bimpol oiveja al tismach, cuando se cae tu compañero, tu enemigo, no te alegres. Ubekishalo al yegel libeja, y cuando él se trapieza, si no le va bien en el negocio, no te pongas contento en tu corazón. ¿Por qué? Penire a Hashem, porque de repente Hashem puede verlo, verra be'ainav, y va a ser malo ante sus ojos, ve'eshiv me'ala, le dará a él, ¿sí?, las cosas malas. Es decir, hay que tener mucho cuidado. No estamos hablando que una persona se pone a saltar cuando su enemigo le va bien, sí, o le fue mal, pero que por dentro del corazón de repente un poquito de alegría tiene. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. No sé si es Soné Israel, no. Ok, dice Emma Shumar, cuando tenía un mal sueño, Amar Bajalomot, Ashavi Daberu. Shumar decía tonterías. Todos los malos sueños, él así decía. Son todos vanos. Que ha dejado de dejar matar. Y cuando él veía un buen sueño, Amar, Vejia Jalomot, Ashavi Daberu.
lo decía de manera de pregunta. ¿Acaso los sueños son en vano? Beactiv, bajaloma de verbo. Hashem dijo que sobre los Nevi'im, Hashem les habla a través de sueños. Yani, él usaba ese slogan, ¿sí? Maneras, en mal sueño decía Jalomot Shavid Averu, son tonterías. Buenos sueños, Jalomot Shavid Averu, activa, bajaloma da verbo, para que se le cumpla. Bien, esa la llamará Rada Rami. Rada preguntó una contradicción. Activa, está escrito en un pasuk, bajaloma da verbo. Por un lado está escrito que Hashem le hablará a los profetas a través del sueño, Uktiv, y por otro lado está escrito en el pasuk, bajalomot Shavid Averu, y los sueños son en vano, son de mentira, lo calle, no, eso no es pregunta. Canali de Malach, canali de Shed. Hay sueños que le llegan a la persona a través de un ángel, y hay sueños que le llegan a la persona a través de un Shindalen. Los que llegan a través de un Shed son malos, a través de un ángel son buenos, dice la Gemara. Seguimos. Amar Rabizna Barzavda, Amar Rabbi Akiva, Amar Rav Panda, Amar Rav Nahum, Amar Rabbi Biriam Biraim, Mishum Zaken Echad. Todo eso lo dijeron en nombre de un anciano. Humano, ¿quién es ese anciano? Rabbi Benaa. ¿Qué dijo? Esrivarba potrea halomot ayubirushalaim. Había 24 personas que sabían interpretar los baños. Ok. Había 24 baños, ok. Pama, Kathanam, dijalome alakti, etzer kulam. Una vez yo soñé un sueño y fui a donde todos. Umashe patar lise, lo patar lise. Lo que uno me dijo, no me lo dijo el otro. De Julam y todos ellos. Nitkaimubi, todo lo que ellos me dijeron se me cumplió. Le caí en Mashenemar. Kola halomot, orjim, harpe. Para cumplir lo que está escrito, que todos los halomot. Orjima Jarape, van de acuerdo a tu palabra. Así que ten cuidado. No llegues a interpretar de mal, Barminan, porque Haz de Shalom, tú puedes mismo traerte mal la mala interpretación que ocurra. A tú, con la Jalomot Orjima Jarape, Krau. Pregúntale a Yamará. ¿Acaso ese concepto, todos los sueños van de acuerdo a la boca, es un pasuk? Contesta la Yamará, In. Sí, Ujde Rabbi Elazar. Como Rabbi Elazar nos enseñó, de Rabbi Elazar, Minay Shikola Halomot Orjima Jarape Shenemar, Vaika Sher Patarlanu Kenaya. Cuando los sueños de Yosef, los sueños de que Yosef interpretó a los ministros, ellos dijeron, Kasher Patarlanu Kenaya. Al igual que nos dijo, así ocurrió. Amarraba, Dehu de Mishar Lemen Halme. Obviamente, cuando él está interpretando algo que tiene que ver con el sueño, Shenemar Ishka Halomo Patar. Sí, algo que es lógico, que tiene que ver con el sueño, pero es una tontería, eso no. Dice la Gemara, Vayar Sara Ofim. Vimos que el ministro de panadero, okay, se ha escrito que él vio que Yosef le interpretó bien el sueño. ¿Cómo él sabía que le interpretó bien? Minayada. Amar Rabbi Elazar Melamed, Shekol Echad Veechad Erau Halomo, Upitron Halomo Shel Javero. ¿De qué se aprende? Que cada uno de ellos, eran dos, Sara Meshkim y Sara Ofim, cada uno de ellos soñó su sueño que le llegaba a él y soñó también la interpretación del sueño del otro. Y por eso estaban, no entendían. Cuando Yosef soñó la interpretación, él le dio la interpretación a uno, el otro dijo, bien, esa es. Amar Rabbi Yochanan Ishkim Venafal lo Pasuk Letochpi Varezo Nevua Ketana. Una persona se levanta la mañana y de repente le llega un pasuk. Se levanta a la mañana y dice, por mail. ¿Ah? Por mail. No, mi hermano. Por mail a través de tu boca. Ok, se levanta y dice, bien, Hashem Silhal y Adimireja. Por ejemplo. Ok, eso quiere decir que tuviste una profecía chiquita. Yo termino. Ok, dice la Gemara. Llama Rabbi Yochanan, Shalom Shacharim, Mod Mitkaimim. Halom Shacharim, de Halom Shacharim, Shacharim, no Javero, de Halom Shanifitar, de Halom. Dos cosas se cumplen, tres cosas se cumplen en sueños. Espérame un segundo. Tres cosas se cumplen en un sueño.
¿Cuáles son los tres sueños que se cumplen? Un sueño que la persona soñó a la mañana. No, no a la noche, a la mañana, al amanecer. Dos, un sueño que la persona soñó sobre su compañero. Tres, un sueño que la persona tuvo la respuesta del sueño en el sueño. Soñó. Y en el sueño le contaron la respuesta. Y hay quienes dicen que también un sueño que se repitió dos veces. Sí, al ser que Yosef le dijo a Paró, al ser que tu sueño se repitió dos veces, de acá se entiende que Hashem lo va a cumplir de inmediato. De acuerdo a Rav Shmuel ben Nachmani, en nombre de Rabbi Yohanan te dice, mi hermano, todo lo que tú sueñas es de acuerdo a lo que tú tienes en tu mente, lo que tú piensas, ¿ok? Ela mirureli bo shenemar, ant malkar ayonach al mishkavach seriku. Es decir, tú eres el rey, ¿ok? Que tus pensamientos del día suben sobre ti en el sueño a la cama. Viva et ema me aja. Y acá se aprende, hay quienes dicen de ese paso se aprende. De rayoneli bejati de tinda. Sí, y los pensamientos que tú tienes los vas a saber. ¿Dónde los vas a saber? Vas a saber en tus sueños. Dice la Gemara, amarraba te da, quiero que sepas, de lo mahabule le inish, ¿sí? Que no le muestran a la persona lo dikla de dahaba, no una palmera de oro, de lo pila de aile, de kufa de machta, y no un elefante que entra dentro del agujero de una aguja, ¿ok? Que son cosas que son completamente fuera de lo normal, sí, son cosas que la persona se los está imaginando, ¿ok? Y por lo tanto no son sueños de verdad, ¿ok? Disculpe, mitzvot, shkoyach.